Hola. En este video hablaremos sobre cuántas veces al año puede parir una cabra. También hablaremos sobre algunos factores que pueden afectar la frecuencia de parto de las cabras y cómo mantener a las cabras saludables para que puedan tener partos exitosos. No te pierdas esta información valiosa para los dueños de cabras. Asegúrate de suscribirte, darle like y dejar tus preguntas o comentarios al final del video. Comencemos. En cuanto a la pregunta principal, las cabras pueden parir entre una y dos veces al año, dependiendo de la raza, la edad y la salud de la cabra. Las razas lecheras como la Sanen, la Alpina y la Tagenbeck pueden parir dos veces al año, mientras que las razas de carne como la Boer y la Kiko generalmente solo tienen un parto al año. También es importante tener en cuenta que las cabras jóvenes, menores de 2 años, pueden tener dificultades para quedar embarazadas o para llevar a cabo un embarazo completo. En general, la temporada de apareamiento para las cabras comienza en otoño y dura hasta el invierno. El periodo de gestación de una cabra dura alrededor de 150 días y el parto generalmente se produce en la primavera o principios del verano. Durante el parto, es importante estar atentos a cualquier señal de complicaciones o dificultades, como la necesidad de asistencia en el parto o la presencia de cabritos muertos o débiles. Una vez que la cabra ha parido, es importante cuidarla adecuadamente para asegurar que se recupere rápidamente y que esté lista para criar a sus cabritos. Esto incluye proporcionar una dieta equilibrada y adecuada, así como un ambiente limpio y cómodo para la cabra y sus crías. También es importante asegurarse de que la cabra reciba suficiente atención y cuidado durante este tiempo, ya que las cabras que están estresadas o descuidadas pueden tener problemas de salud y de producción de leche. En términos de la producción de leche, las cabras que paren dos veces al año pueden producir una cantidad significativa de leche. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la producción de leche de una cabra disminuirá naturalmente después de cada parto y que la cabra necesitará tiempo para recuperarse antes de poder producir una cantidad significativa de leche de nuevo. Además, es importante cuidar adecuadamente a las cabras para asegurarse de que estén sanas y felices, lo que puede mejorar la calidad y la cantidad de la leche que producen. En resumen, las cabras pueden parir entre una y dos veces al año, dependiendo de la raza, la edad y la salud de la cabra. La temporada de apareamiento generalmente ocurre en otoño y el periodo de gestación dura alrededor de 150 días. Una vez que la cabra ha parido, es importante cuidarla adecuadamente para asegurar que se recupere rápidamente y que esté lista para criar a sus cabritos. Si se cuidan adecuadamente, las cabras pueden producir una cantidad significativa de leche y ser una gran adición a cualquier granja o rancho. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video si te ha gustado la información que te hemos proporcionado. Gracias por ver.